Buen día, bienvenidos a Temas de Familia. Siempre un placer contar con la presencia, con la sintonía, con el seguimiento de todos ustedes y, por supuesto, siempre agradeciéndoles que nos den este espacio de entrar en sus hogares y permitirnos brindarles temática que sabemos le va a mejorar la calidad de vida. Hoy vamos a enfocarnos en aquellas personas que son de una edad más avanzada, pero no significa que dejen de ser activos. Entonces hoy vamos a hablar de la actividad, del estado físico del adulto mayor. Así que bienvenidos a Temas de Familia. A medida que las personas envejecen, se producen evidencias de modificaciones y alteraciones en su estado de salud física y psicológica. Estos cambios son progresivos e inevitables, pero se ha demostrado en varias investigaciones que el ritmo de degeneración se puede modificar en una actividad física. En efecto, el ejercicio puede ayudar a mantener o mejorar la condición física, el estado mental y los niveles de presión arterial en el adulto mayor. Muy bien, y para hablar de este tema hemos invitado al doctor Luis Montaño, quien es médico deportólogo y nos va a indicar de qué manera ustedes, los que de pronto ya tienen una edad avanzada y de pronto tienen algún inconveniente de salud, pero no necesariamente tienen que quedarse acostados en una cama, sino por el contrario, deben hacer actividad física, puedan hacerlo de una manera adecuada para que su salud no se vea perjudicada. Bienvenido, doctor Luis Montaño, a Temas de Familia. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Placer tenerlo con nosotros nuevamente. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, aquí decimos que de pronto el adulto mayor ya pensionado, está en su casita relajado. ¿Qué debería estar haciendo, por ejemplo? ¿Viendo televisión o metido en el computador o jugando dominó, ese tipo de cosas de sedentarismo? ¿O por el contrario debe estar muy activo todavía, haciendo mucho ejercicio o ciertas actividades que le van a beneficiar para su cuerpo? Bueno, esas son actividades que se pueden realizar, Patricia. Es decir, si jugar dominó, ver televisión, entrar al internet, son actividades y pasatiempos muy buenos para ellos. Lo malo es que se queden permanentemente realizando estas actividades. Hay que moverse. La invitación a toda persona, desde niño hasta el adulto mayor, es que debe moverse sus articulaciones, sus músculos, su fascia, que es como la piel del músculo, se atrofia, se regresa a su posición más flojita si nosotros no la movemos. Entonces tenemos que estar en movimiento permanentemente. Lo ideal es combinar actividades lúdicas, actividades de estudio, actividades de internet, televisión, etcétera. De recreación. Con algunas actividades físicas de movimientos fáciles, seguros, que no tengan ningún problema. Bueno, ¿cuándo podemos determinar que ya una persona está en la edad adulta? Adulto mayor. Bueno, eso es una discusión que he tenido con algunos sí, pacientes. Sí, para que los televidentes se digan, ¿me incluye a mí o no me incluye a mí? Con algunos pacientes hemos tenido discusiones, incluso con mis padres, porque ninguno se cree de adulto mayor. Pero bueno, es una edad muy bonita en la cual se considera por encima de los 55 años, ya estamos hablando de un adulto mayor. Eso no quiere decir que se haya perdido la juventud, ni que ya uno tenga que echarse como los viejitos a sentarse y a hacer nada. Simplemente se considera que algunos de sus sistemas ya no actúan de la misma forma y por consiguiente hay que trabajar o actuar físicamente de otra forma. Muy bien. ¿Qué tipo de ejercicio entonces debe comenzar a hacer un adulto mayor determinada edad, como usted acaba de mencionar? Si, por ejemplo, nunca en su vida ha hecho ejercicio, nunca ha tenido una actividad física porque se la pasó trabajando y era trabajo de escritorio, o porque era ama de casa, entonces estaba todo el tiempo cuidando a los hijos, y decide ya, si está jubilado, pensionado, si ya está en la casita, de pronto un poco más tranquilo, decide comenzar a tener actividad física cuando nunca la ha hecho. ¿Cómo debe comenzar? ¿Los requerimientos son diferentes a aquel adulto mayor que sí ha tenido alguna actividad física en su vida? Sí, hay algo que se llama memoria metabólica. Esa memoria metabólica está innata en el cuerpo de la persona cuando, se ha creado un hábito durante toda la vida y eso genera unos cambios específicos que se llaman cambios por efecto entrenamiento. Si una persona está acostumbrada a hacer ejercicio durante toda su vida, pues simplemente va a ser muy fácil para ellos
hacer una actividad de moderada o baja intensidad cuando esté en la edad adulta o en el adulto mayor. Pero cuando una persona no está sedentaria toda su vida, está dedicado al escritorio, nunca ha hecho una actividad extra de su trabajo, estos pacientes deben iniciar con algo de flexibilidad. Se habla. Pero ya de pronto, si no, 55 o 60 años y nunca han hecho nada. No, pero algo muy ¿se suave. ¿Se puede lograr un buen ahorita, estiramiento? Ahorita podemos, con la ayuda de nuestra fisioterapeuta María Isabel, vamos a orientar un poco qué ejercicios se pueden realizar a esta edad, en qué intensidad, de qué forma, cómo puede estar seguro, es decir, en qué me debo apoyar, cuándo me debo y cuándo no me debo apoyar. Pero definitivamente la flexibilidad en moderada, bajo moderada intensidad y siempre ir de menor a mayor va a tener un efecto muy bueno en esta persona. Primero, por acostumbrar a tus músculos, a tus tendones, tus articulaciones, unos movimientos que van a ser de mayor intensidad a los que tú cotidianamente haces. Eso es lo primero que hay que preparar. Y segundo, el sistema cardiovascular. Una buena forma de empezar podría ser en una caminata, si nuestras rodillas lo permiten, es decir, si no hay una enfermedad que lo impida, una caminata suave dentro de la casa o una caminata por un centro comercial viendo algunas vitrinas y distrayéndonos. Y después ir a actividades un poco más fuertes como ir al parque, al aire libre, que son actividades que son muy convenientes, sobre todo cuando hay algo de sol. Además, hoy en día hay sitios muy buenos, por ejemplo, en el Caribe tenemos ya instalados sitios muy buenos, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, en La Guajira, peatonales, y que son al aire libre y que uno ve pues la naturaleza y que de pronto ve el amanecer bien lindo y que hacen e incentivan también muy bien todos estos órganos de nuestro cuerpo que de pronto han estado dormidos después de tanto tiempo, ¿no? Me parece perfecta tu recomendación, eso es lo que debemos hacer, aprovechar nuestras nuevas atracciones al aire libre, como son el camellón, los camellones en las playas, la Avenida del Río, este tipo de cosas, o los parques que ya tradicionalmente están, que uno ve en este momento, están siempre muy llenos, haciendo actividad jóvenes, niños, adultos y adultos mayores, pero lo importante es empezar de menor a mayor, no querer empatar lo que no hemos hecho durante toda la vida con ese rato que vamos a tener durante el día para hacer una actividad muy fuerte. Entonces, tomar el sol o tomar actividades al aire libre con un sol bajito, que no sea un sol muy fuerte, actividades que empiecen, arranquen con 10, 15 minutos al día y luego vayan aumentándose en tiempo. Correcto. Aumentar de menor a mayor la intensidad, es decir, la velocidad con la que camino, las inclinaciones de los terrenos, siempre utilizar ropa muy cómoda, muy libre, muy, muy fresca, tenis o zapatos adecuados para caminar. La hidratación, ¿cómo debe ser, por ejemplo, doctor Montaño? La hidratación es fundamental. A veces nos olvidamos de hidratarnos cuando estamos haciendo actividad física y es cuando sentimos de pronto que el piso se nos mueve mucho. La hidratación es fundamental, Patricia. Sin hidratación prácticamente no se puede hacer una actividad saludable. ¿De acuerdo? La hidratación es tan importante porque hidrata o llena de líquido o de agua, que es lo más saludable para la célula. Si la célula no está hidratada, no trabaja de la mejor manera. El metabolismo se hace de una correcta forma si está con líquido, si está con agua. Y lo tercero, tenemos algo que se llama pérdidas insensibles en nuestra piel, que con esta temperatura de Barranquilla, sí, aún sentados en este estudio cómodo que tenemos, estamos perdiendo líquido. Entonces, si estamos en una ciudad calurosa y al mismo tiempo vamos a hacer una actividad en donde vamos a transpirar mucho, debemos reponer estos líquidos de una manera correcta. Entonces, lo que se debe hacer es, antes de ir a la actividad, tomar un poco de agua antes de iniciar cualquier actividad, incluso las de flexibilidad que te hablé, debe tomarse líquido previamente, uno o dos vasos de agua previo. Perdone que lo interrumpa, ¿esta flexibilidad de la que habla se puede comparar con el calentamiento o precalentamiento o son dos terminologías completamente diferentes? Que cuando te hablé de flexibilidad son los ejercicios que uno debe iniciar para preparar el cuerpo a una actividad más fuerte como una cardiovascular. Es decir, siempre debe haber una flexibilidad previa a iniciar la actividad. ¿De acuerdo? Algo de movilización articular, algo de flexibilidad y luego hago caminatas suaves hasta llegar al punto donde yo quiero estar cardiovascularmente. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, los ejercicios de flexibilidad son previos a la iniciación del ejercicio cardio. Y antes de esto ya debe haber hidratación, ya debe empezar la hidratación. Y luego, ¿con agua? Con agua. O con jugo. Bien, ¿con qué? ¿Qué líquido recomendaría? Lo recomendable es el agua. Lo que más hidrata nuestro cuerpo es el agua. Ni siquiera estas bebidas isotónicas, ni estas bebidas energizantes, que yo particularmente no recomiendo mucho.
El agua es lo mejor, es lo más fácil, es lo más barato, es lo más delicioso. Y lo más asequible también. Lo más asequible, todo. Entonces, yo pienso que no, sin complicaciones, hidratación con agua. Y luego, cuando vayamos a hacer la caminata, ya cuando estemos haciendo la actividad cardiovascular, debemos llevar un termo o algo donde podamos ir hidratándonos por buchecitos. Uno o dos buchecitos cada vez que tengamos algo de sed, o incluso cada determinado tiempo si no hay sed, para terminar una actividad muy segura. Bueno, hablemos de la alimentación. ¿Se debe o no desayunar o comer o almorzar? No sé, depende de la hora que se vaya a hacer o que el adulto mayor vaya a realizar esa actividad física. ¿Debe haber un consumo previo de alimento? Sí, sí. Nunca se debe hacer actividad física sin haber comido. Lo que se debe es comer algo adecuado. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Yo no puedo irme, por ejemplo, a hacer un ejercicio con un desayuno copioso, ni siquiera una persona joven. Un desayuno grande. Es decir, olvídense del revoltillo, con la arepa, el queso, café con eso, leche, eso se puede hacer, si lo quieres hacer después de tu actividad. Yo recomiendo algo muy ligero, que podría ser una fruta. Bueno, hay algunas frutas que tienen diferentes índices glucémicos y bueno, eso sería algo más complejo de explicar, pero sí una fruta que es lo más saludable. Tratemos de buscar algunas que no tengan mucho azúcar o que sean muy dulces al comer, que no necesariamente son las más malas, pero sí nos puede orientar fácilmente hacia una fruta que nos ayude a tener una actividad correcta. Por ejemplo, ¿cuál sería esa fruta? Una fresa, un melón, una piña, por ejemplo, que a pesar de ser dulce tiene índice glucémico bajo, manzana verde, pera, durazno, kiwi, granadilla, este tipo de frutas. Una buena porción de fruta antes de salir. Que recomiendo que sea de un solo tipo, que no sea la típica ensalada de frutas que sirve para otras cosas, pero no para nuestra actividad. No el tutti frutti de la esquina. No el tutti frutti de la esquina, que normalmente le echan azúcar y que tiene agua y tiene otras y cosas. Y la cantidad de combinación de las frutas que a veces tampoco no son tan adecuadas. Mejor comer de un solo tipo de frutas, en una cantidad moderada, un buen vaso de agua, y con eso ya podemos arrancar nuestra actividad. Y nuestro estómago no se va a encargar de la digestión tan fuertemente, sino que va a ayudarnos a que nuestra actividad sea mejor. Es decir, nuestra circulación de sanguínea no va a estar orientada, nuestras hormonas a la digestión, sino va a estar orientada a nuestra actividad. Ya después, entonces nos las desquitamos y hacemos algo, comemos algo más fuertecito. Pero no tampoco pasándonos de calidad, ¿no? Que no nos pasemos, porque si nos pasemos no estamos haciendo nada. Claro. La idea es que no compense una cosa con otra, sino que simplemente hagamos un equilibrio. Sí, no salir después de hacer ejercicio a sentarse en esos sitios de comida de fritanga, ¿no? A llenarse de... Y lo mismo pasa en las actividades que son después, porque tú no solo vas a hacer ejercicio en la mañana, tú puedes hacer ejercicio en la media mañana, después del almuerzo, después de la cena. A la hora que te quede A la hora que quede, es igual. Entonces, si nos vamos a ir después de un sancocho a hacer actividad física, obviamente vamos a estar pesados, la digestión no va a ser correcta, vamos a estar con sueño. La idea es que precisamente tengas si vas a almorzar, si es después del almuerzo, que sea un almuerzo ligero, y después podemos comer otras cositas más para que estemos mejor, ¿de acuerdo? Y lo mismo en la cena o lo mismo en la media tarde, pero nunca hacer actividad física sin haber comido por lo menos una porción de fruta y un vaso de agua para que estemos más seguros. Ok, ahora el tema de cuando ya el adulto mayor pues tiene cierta edad, que mencionábamos hace un rato, que usted mencionaba hace un rato, por supuesto vienen ciertos inconvenientes de salud, como, por ejemplo, presión alta, como, por ejemplo, problemas cardíacos, como, por ejemplo, problemas respiratorios, como problemas, por ejemplo, de los huesos también. Entonces, las articulaciones también, cuando ya son adultos mayores, sí, vemos que viene una cantidad de inconvenientes, entonces empiezan a tomar cantidad de pastillas para nivelarse y este tipo de cosas. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya están diagnosticadas, aquel adulto mayor que ya está diagnosticado como hipertenso, como con problemas cardíacos, como glicémico, como, bueno, la cantidad de patologías que hay en día que las padecen los adultos mayores? ¿Cómo debe ser esa actividad física para ellos? ¿De qué manera deben cuidarse? Supongo que una manera muy diferente a que el adulto mayor que de pronto tiene un estado de salud mejor, ¿no? Correcto. Hay que clasificar a ese adulto mayor. Si ha tenido alguna actividad física moderada o alta, de alta intensidad durante toda su vida, si nunca ha hecho alguna actividad física y si ha tenido cualquiera de estas dos condiciones, pero tiene alguna enfermedad, una o varias, porque la mayoría de las veces la hipertensión o la diabetes van de la mano.
y entonces tiene más de una enfermedad metabólica. O en los casos articulares, por ejemplo, artritis reumatoidea o artrosis, principalmente en rodillas que se ven con mucha frecuencia, o problemas de columna. Pero ahí más indicado realmente que hagan actividad física. Sí. O no, entre más quietos se queden, mejor le funciona la articulación. No, Patricia, tú jamás vas a escuchar a un deportólogo decir que no hagas alguna actividad física. Siempre es bueno hacer actividad física. Lo que se debe hacer es de una manera correcta y orientada. Hay algunos que necesitan más ayuda que otros. Hay algunos que necesitan definitivamente una ayuda personalizada de una fisioterapeuta o un fisioterapeuta o un entrenador, un preparador físico. Pero hay algunos otros que se pueden, a pesar de tener estas patologías, pueden hacer algunas actividades sin ningún problema. Es el caso, por ejemplo, de una hipertensión, una diabetes bien diagnosticada y bien manejada por su médico tratante, ya que tenga su medicación diaria, que sea juicioso con la alimentación. El caso del diabético, que no coma azúcar, que no coma tantas harinas, etcétera, que no tomen licor. Y este tipo de cosas, ellos pueden hacer una actividad física que inicie de lo básico a lo moderado y luego a lo de gran complejidad sin ningún problema, igual a un adulto mayor como el que hablamos ahorita, que no tiene ninguna patología, siempre y cuando esté bien medicado y esté bien manejado por su médico tratante, en este caso el internista, el cardiólogo, el diabetólogo. Pero en patologías metabólicas en los cuales no hay un conocimiento adecuado de su enfermedad, cuando hay algunos adultos, aunque no lo creas, que a pesar de haberle formulado su medicación, que es de por vida, deciden no hacerlo por su voluntad o porque creen que en algún momento eso se les va a quitar, ahí es donde vienen los problemas. Un diabético sin una medicación adecuada, con una hiperglicemia o una hipoglicemia, que es peor aún, y entra a hacer una actividad, así sea muy leve, puede estar en riesgo muy alto de algo muy grave, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es estar bien medicado, bien manejado en su enfermedad de base. Y bien orientado, además. Para poder hacer una actividad. Ya en las otras enfermedades que me dijiste, porque son muchísimas, ya de tipo articular, de tipo columna, de tipo artrítico o reumatoideo, ya aquí sí necesita, aparte de una buena medicación, un buen manejo por su especialista, necesita también la ayuda de un deportólogo o de alguien que lo oriente en fisioterapia para hacer una actividad, porque podría ser peor contraproducente la medicina, que es el ejercicio, que la enfermedad. Entonces es mejor hacerlo de una manera adecuada, hacerlo de una manera bien orientada, y ahí sí necesita la ayuda de un experto para hacer una actividad correcta. A pesar de que algunos lugares, algunos gimnasios o centros médicos, o llámese cualquier cosa, ofrecen a veces este tipo de servicios muy dirigidos, la mayoría de las veces no se hace. Los gimnasios muy grandes tienden a ser poco personalizados, lugares donde hay 800, 1000 afiliados o en su defecto ciudades más pequeñas como Valledupar y que hay afiliaciones de 150, 200 por gimnasio. Y tú te puedes imaginar, si hay 4 o 5 instructores, por muy bien que lo hagan, no van a estar pendientes, claro, de estas personas. Entonces, la idea ya con estas enfermedades, ya muy, muy específicas, es que busquen algo más personalizado, que se pueda realizar incluso en casa, que busquen a alguien que los ayude a hacer su actividad, y cuando ya aprendan a hacer algo, entonces hacerlo algo solito, pero primero tienen que Y precisamente eso que ustedes, adultos mayores, pueden realizar en casa de una manera segura, de pronto con lineamientos específicos, se los vamos a mostrar después de la siguiente pausa para comerciales. Ya regresamos. Muy bien, de regreso nuevamente con ustedes en temas de familia. Les quiero recordar, hoy estamos hablando de la actividad física para el adulto mayor. Aquella persona, mujer o hombre, que sea mayor de 55 o 60 años aproximadamente, que de pronto nunca haya hecho actividad física en su vida o que sí haya hecho y quiera retomar nuevamente ya cuando están en su casa, pensionados, de pronto que quieran hacer algo en el día y realmente algo que sea beneficioso para su cuerpo, para su organismo, se van a sentir lo más seguro, más vital de lo que están en este momento. Les quiero presentar, se encuentra con nosotros en este momento en el estudio la doctora María Isabel Palma, ella es fisioterapeuta y nos va a servir de modelo también. ¿Por qué? Porque nos va a brindar de la mano también del doctor Luis Montaño esos ejercicios básicos que ustedes, adultos mayores, pueden realizar en su casa
sin ningún inconveniente y de pronto ustedes pueden empezar a estirar, a calentar, de pronto hacer un poquito de actividad dentro de su hogar sin tener ningún inconveniente. Bienvenida a Temas de Familia, doctora María Isabel. ¿Cómo está? Gracias, muy bien, gracias. Bien, vamos a comenzar, doctor Luis. Listo. Las actividades que se deben hacer, lo primero con el adulto mayor es teniendo en cuenta o asumiendo que nunca ha hecho su actividad física. Es decir, okay. Que es una persona que no se ha movido mucho, que va a iniciar su actividad, debe hacerse de una manera muy pasiva y muy segura. En este caso vamos a hacerla sentada en una silla o puede ser sentado en el borde de la cama para hacer alguna actividad. Okay. Hablábamos de la postura, doctor Luis, hablamos de la postura, por ejemplo, aquí tenemos una silla que usted nos comentaba que no es la más indicada precisamente porque tiene un ángulo hacia atrás que hace precisamente que no haya una buena postura. Correcto. Para el adulto mayor que va a realizar esta actividad. Sí, lo ideal es buscar una silla sin apoyamanos, que sea muy segura, es decir, ojalá no sea en tijera como esta, que se abre de alguna forma. Que sea de cuatro patas normal. Sea de cuatro patas normal y que sea lo más rígida posible para que estemos lo más seguro posible. Okay. ¿De acuerdo? Y que la inclinación de la espalda sea recta. 90 grados. 90 grados. Okay. Porque nosotros ahí nos vamos a orientar hacia algunos movimientos con el espaldar, con ayuda del espaldar. Entonces, lo primero son algunos movimientos que se hacen con la elevación de la rodilla y así de simple, levantamos la pierna con el apoyo de los glúteos en la silla y haciéndolo muy lento, esto va a ayudarnos a que tenga la persona, aparte de un poco más de fuerza en la parte de sus muslos, también nos va a ayudar mucho con la orientación y nos va a ayudar mucho con el vértigo. Okay. Son ejercicios que el vértigo se da muy frecuentemente en los adultos mayores. Pero si a uno joven le da vértigo. Bueno, imagínese al adulto mayor, ¿cierto? Sí, es verdad. Pero no, a los adultos mayores casi siempre por su sistema vestibular y algunas cosas que tienen que ver con su cerebelo y la circulación del cerebro que empieza a disminuir, empiezan a tener un poco de pérdida del oído también. De problemas de estabilidad. Y esto te puede ayudar un poco a hacer que tu propiocepción, es decir, que tu cerebro esté más consciente de las dimensiones de tu cuerpo. Entonces, esta actividad lenta donde María Isabel lo está haciendo. Y las manos deben ir así como la tiene la doctora. Debe ser apoyada y tu espalda recta y obviamente el abdomen lo más apretado posible y haciendo la actividad lenta. No se puede hacer rápido porque no es verdad que entre más rápido lo haga o con mayor fuerza tengo mayor beneficio. Okay. Debe hacerse de una manera pausada, lenta y bien hecha. Lo más importante en estos ejercicios son la forma de ejecutarse. Si lo haces bien, te va a hacer un beneficio. Okay. Bueno, eso es en el tren inferior. En el tren superior, por ejemplo, sentado, también con la espalda recta, podemos hacer movimientos de elevación. Nosotros le llamamos abducción lateral de hombro, lento, donde también nos va a dar algo de fuerza en algunos músculos importantes de los brazos, pero también nos va a ayudar con todo el tema de equilibrio. Incluso si tenemos problemas de vértigo, podríamos hacerlo con los ojos cerrados. Si lo hacemos con los ojos cerrados, nuestro sistema proprioceptivo cerebral ayuda a que te orientes un poco cuando estás haciendo ese movimiento y vas a ser más consciente. Estos ejercicios también lo puede hacer el televidente que no está viendo, que no sea un adulto mayor. Es decir, le sirva a cualquiera. Hoy estamos enfocándonos, obviamente, en la tercera edad, en aquel adulto mayor que de pronto está un poco inactivo y que necesita realmente hacer actividad física. Pero ustedes, televidentes, sean adolescentes, jóvenes, mujeres o hombres, pueden hacerlo indefinidamente. Correcto. Y sobre todo, te digo, son ejercicios que se utilizan mucho en vértigo, en todo este sistema de oído medio donde hay pérdida de líquido por alguna razón, así sea por estrés en gente más joven y tienen problemas de estabilidad. Esto nos puede ayudar mucho si tenemos los ojos cerrados. Incluso abducción anterior lo podemos hacer hacia adelante junto o lo podemos hacer alternado. Si lo hacemos lentamente y con los ojos cerrados nos puede ayudar a esto y ayuda a fortalecer también las articulaciones del tren superior. Los ejercicios de rotación de hombro o elevación de hombro, que es como si estuvieras diciendo no me importa, nosotros le decimos a ese ejercicio el no me importa en los gimnasios, donde lo hacemos de una manera lenta y pausada y hay músculos como el trapecio que están siendo reclutados, fibras musculares del trapecio que están reclutadas allí y ayuda a fortalecer este lugar. Para realizar esta clase de ejercicio de calentamiento, de estiramiento, como ustedes le dicen, no hay ninguna contraindicación. Bueno, a menos que tengas un problema
articular que no te permita hacer alguno de los movimientos que estamos haciendo. Porque fíjense que son sencillos, no hay peso realmente, sino simplemente es la misma movilidad del cuerpo la que las hace, ¿no? Y por eso lo basamos con lo mismo que tú puedas hacer con tu cuerpo, para que haya la menor restricción posible para la gente que lo quiera hacer, ¿de acuerdo? Pero de pronto tienes una artrosis de hombro o tienes una cirugía de hombro anterior y no puedes hacer la elevación de aducción lateral, pues obviamente vamos hasta donde llegue. Hasta donde lleguemos vamos a hacer, pero ese movimiento es fundamental. Y sí debería buscar a esta persona que tenga una cirugía o una dificultad de movimiento, ayuda de fisioterapia, porque se puede mejorar esa angulación, claro, haciéndolo de a poco hasta que puedas hacerlo de una manera, okay, correcta. Bueno, les quiero contar, doctora Mirzabel, doctor Luis, que nosotros hemos preparado precisamente una nota que habla sobre los beneficios de la actividad física para el adulto mayor, así que ahí se las presento. Ya nos vemos. Con ejercicios aeróbicos adecuados se pueden incrementar algunos años de vida saludable, la independencia funcional y ayudar a prevenir enfermedades. Se ha encontrado que las 2/3 partes de las personas con más de 60 años practican de manera irregular alguna actividad física o son totalmente sedentarios. Por causa de la inactividad aparecen los riesgos de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis y la depresión. Muchas investigaciones han demostrado que la práctica regular incrementa la habilidad de un adulto mayor en sus quehaceres diarios, reduce los riesgos de enfermedades crónicas específicas, incluyendo las enfermedades coronarias, y baja la tasa de mortalidad. Muy bien, y ya hablamos entonces en las piernas, calentamiento también de los brazos, extendidos o de pronto al frente. Alternado. Y alternados también, la postura como debe ser, la inclinación de los hombros. Ahora veo a la doctora Marisabel de pie detrás de la silla. ¿Qué actividad puede realizar el adulto mayor así? Ya una vez hicimos los más pasivos, vamos un poquito a ser un poco más activos haciendo ejercicios de flexibilidad. Yo recomiendo que si no hay ninguna experiencia, como te dije al principio, asumiendo que no se ha hecho nunca ejercicio, nunca vayas a hacer un estiramiento donde tengas que apoyar un pie sin agarrarte de algo, claro, al principio. Después ya podemos hacerlo solo con el equilibrio, pero inicialmente no, porque no es seguro, ¿de acuerdo? Entonces, Marisabel está detrás porque se va a apoyar en la silla, repito, no es la silla más adecuada, pero una silla firme en la cual te dé seguridad. Más pesada, además, una, correcto, silla más pesada. Vamos a hacer entonces estiramiento del cuádriceps. Okay. Debe hacerse en forma continua. Hay alguna antigua manera de hacerlo que era haciéndolo en varios movimientos. No es lo correcto. Lo correcto es hacerlo firme y de una manera permanente. Y no se debe realizar fuertemente, ¿de acuerdo? No se debe realizar fuertemente, debe realizarse de a poco hasta donde puedas llegar, donde no exista dolor, y en ese momento quedarte unos segundos allí, unos 10, 15 segundos, y de ahí nuevamente bajarlo y cambiar. Ahí estás estirando todos los músculos de las piernas, ¿no? Estás estirando la parte del cuádriceps, ¿de acuerdo? La parte anterior de tu muslo. Ok. Mostremos nuevamente, doctora Marisabel. Cambiamos de pierna. Ahí, mostremos. Cambiamos de pierna, la otra pierna. Ok. Eso es, sostenido y permanente. Es importante en este ejercicio, a Marisabel no se ve muy bien ahí la pelvis por su chaleco, pero es importante que la pelvis esté alineada con tu línea del cuádriceps, porque muchas veces hacemos esto y tendemos a hacer esto hacia atrás, y lo importante es la pelvis echarla hacia adelante en el momento de hacer este movimiento, ¿de acuerdo? Porque de esa manera es que se hace la flexibilidad de una manera correcta. Y ahí podemos hacer también estiramientos de hombros, de antebrazo, que también nos ayudan mucho a prepararnos para una actividad de mayor complejidad. Ok, entonces miren cómo ya sentados ustedes en sus casas, con una silla bien firme, con una buena postura, que tenga un ángulo de 90 grados en la espalda, que no tenga apoyabrazo, que tenga 4 patas y bien pesada la silla. O sea, ustedes tienen que hacerlo en un ambiente donde ustedes sepan que es un ambiente sano, que no va a ocurrir de pronto ningún accidente cuando lo están realizando. Esta silla, desafortunadamente, que tenemos aquí, no es la más indicada, pero nos ha servido precisamente de guía para que ustedes vean los ejercicios.
un poco de estiramiento en la parte inferior, en la parte superior, de pie, sentados, a continuación, ¿qué viene? Hay algunos otros ejercicios que olvidé mencionar, que es la parte anterior de la pierna de pie. María Isabel, ¿me ayudas acá un poco, por favor? Entonces, apoyado con la ayuda de la silla, levantamos el pie, no muy, muy por encima, no debe estar por encima de tu cadera, donde hagas estiramiento total. Y tratamos de agarrar la punta. Bueno, María Isabel, porque tiene buena flexibilidad. Pero si no logramos alcanzarlo, no hay problema, puedes agarrar una parte más cercana. Pero esa es una meta a seguir. Es decir, sí, claro. En la, si la todos medida... los días se realiza ese ejercicio, va a llegar un momento, después de un mes, no sé, dos meses, realizándolo con frecuencia, que van a alcanzar a tocar la punta. En la medida y que, eso es un logro. En la medida que hagamos entrenamiento de flexibilidad o de todo incluso, vamos a lograr llegar un poco más allá. Y de eso se trata, de empezar de menor a mayor e ir aumentando para que haya una progresividad en la actividad que estamos haciendo. En el caso de María Isabel, pues ya llega a la punta, pero si no llegamos a la punta, no nos preocupemos, nos pongamos tristes, poco a poco vamos a ir llegando hacia allá. La idea es que no haya dolor, que no te sientas incómodo y que sea para ti placentero hacer la actividad física. Estos son ejercicios que se pueden hacer en una silla o en el borde de la cama, okay, o agarrado de algo, el marco de una puerta, fuerte, algo que sea fuerte para hacer la actividad. Una vez hacemos esto, podemos empezar a hacer ejercicios solo de flexibilidad en la casa. Una semana, dos semanas haciendo esto hasta que podamos llegar a metas más duras o más difíciles de hacer. Y luego sí entrar en hacer ejercicios cardiovasculares, teniendo en cuenta que si tenemos una enfermedad, nuestro médico nos haya dado autorización, o si no tenemos nada y nunca habíamos hecho nada, empecemos de menor a mayor. Yo digo que un buen tiempo para arrancar son 10 minutos, donde uno puede hacer actividad dentro de la casa incluso, y poco a poco ir subiendo en tiempo y subiendo en intensidad. De repente ya podemos salir al parque o hacer alguna actividad al aire libre, cuando ya hayamos tenido algo de experiencia en ejercicio dentro de la casa. Ok, vamos a hablar después de la siguiente pausa, sobre todo de recomendaciones de estas actividades dentro de la casa, pero también las que se realizan fuera de la casa, con la vestimenta que ustedes deben utilizar si van a hacer determinada actividad física y de qué manera hacerlo para evitar de pronto caídas o situaciones engorrosas también. Ya regresamos. Muy bien, de regreso nuevamente con ustedes en temas de familia. Entonces, ya hicimos el calentamiento en casa, ya empezamos, ya estamos un poco más flexibles, estamos acostumbrando al cuerpo, o el adulto mayor está acostumbrando su cuerpo ya nuevamente a activarse, a sentirse más vital. Ahora queremos dar un paseo por un peatonal, ¿cierto? Correcto. ¿Qué debemos hacer, doctor Montaño? Bueno, lo primero es hacer una caminata a la velocidad que normalmente caminamos. Si acostumbramos a caminar lento, pues caminar lento. Los primeros 3, 4 minutos hacerlo de esa forma. Podemos hacer algunos ejercicios de respiración lentos. Hay personas que piensan que los ejercicios de respiración es profundo y botarlo y terminan con un mareo peor que si no lo hubieran hecho. La idea es hacerlo muy lento y botarlo para estar consciente o preparar nuestro sistema pulmonar o cardiopulmonar a esa actividad que vamos a hacer mientras estamos haciendo una actividad de pequeña complejidad, como caminar a nuestra velocidad. Una vez terminemos esos 4 minutos iniciales de entrada al calor, entonces sí vamos a aumentar ligeramente nuestra velocidad para caminar, pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Primero, utilizar el calzado adecuado. El calzado adecuado es un calzado cómodo. Yo recomiendo que no sea nada de cuero arriba, que sea de tela, sobre todo estamos hablando de adulto mayor, que no pueda maltratar, que no maltrate los pies o que no vaya a generar ampollas y demás. Siempre, siempre utilizar medias, que no sé quién puso de moda hacer actividad física sin medias. Eso es lo más inseguro y lo más antihigiénico que hay. Pero total. No, hay gente que lo hace. Hay incluso algunas medias, si no te gusta por moda, que no se vean, que las llamadas las que no tobilleras. Se vean. Las tobilleras, que son bajitas, pero siempre tener medias dentro del zapato. Ajustárselo de una manera correcta, ni muy apretado, ni muy flojo, porque si no tienes riesgo también de torsión del cuello del pie. Una buena ropa fresca, puede ser en sudadera, puede ser en bermuda, puede ser en trusa. Lo importante es que te sientas cómodo y que no busques algo que sea muy caluroso. Hay mucha gente que piensa que si tiene más calor y suda más,
va a bajar más de peso o va a ayudarnos eso un poco más en nuestro sistema cardiovascular. Mito. Y eso es un mito urbano que no tiene nada que ver, que lo que hace es empeorar, porque nosotros debemos disfrutar del ejercicio. Si no disfrutamos y estamos sufriendo con el ejercicio, no estamos haciendo realmente mucho. Entonces, algo muy fresco, nada de ponerse 3 y 4 blusas arriba o chalecos de estos brillantes y cosas para que haya más calor, sino al revés, que nuestro cuerpo pueda respirar con mayor facilidad. Llevar su hidratación. Llevar su hidratación es fundamental. Un termo para ir tomando de abuche. Recuerda que el vaso es antes y después hasta tu saciedad, pero durante el ejercicio no es bueno llenarte de agua porque te puedes sentir incómodo o puedes llenarte de aire, te puede doler tu abdomen. Trata de hacerlo con buchecitos muy suaves. Algunas personas les molesta el sudor en la cara, pues ponerse una balaquita. O una gorra. O una gorra, algo para el sol. Y lo más importante, a una hora adecuada. Correr a las 12 del día no es, y he visto mucha gente hacerlo, incluso gente joven, no es lo más recomendable. Primero, porque el sol de esa hora es dañino. Segundo, porque las calorías que estás quemando allí no son calorías de tipo metabólica, sino de defensa de tu cuerpo. Tu cuerpo puede disminuir su sistema defensivo, bajar las defensas por estar corriendo a esa hora. A menos que tú vayas a entrenar un alto rendimiento para correr un campo traviesa, una maratón. Una cosa que tenga que ver con horarios de ese sol. Pero ahora mismo correr a esa hora es imposible, sí. Sobre todo por un adulto mayor. Tomar horarios temprano en la mañana o terminando la tarde o la noche, que nos va a ayudar mucho. Pero ojo, el sol es bueno en la medida en que lo tomemos de una manera correcta, sobre todo en los adultos mayores. La absorción de calcio en el hueso y la vitamina D, que tiene mucho que ver con eso, mejora su absorción, el hueso, si estamos en una exposición al sol de una manera correcta, unos 10-15 minutos con un sol tenue. Con un sol tenue, que es el de la mañana, cuando está comenzando, o el del final de la tarde, que correcto, todavía tenemos un poco de sol, pero que no es ese sol fuerte del correcto mediodía. Entonces ya ahí arrancas tu actividad, teniendo en cuenta todo eso, y entrando en calor, haces tu actividad un poco más fuerte, ya caminando un 10-15% a la velocidad mayor a la velocidad que normalmente caminas, y con mucho cuidado, ten en cuenta el terreno. Ahorita estábamos mencionando fuera de cámara caídas y cosas como esta, porque buscamos terrenos irregulares que no son necesarios. Busquemos el terreno donde esté muy seguro, donde no nos vayamos a tropezar. A pesar de que nos sintamos fuertes, no hagamos más de lo que les estamos indicando. No nos hagamos los chachos. Sí, poco, ¿cierto?, a poco vamos a ir llegando a ser los chachos, antes no. debe hacerse de una manera correcta. Y al finalizar, también hacer una vuelta a la calma, es decir, un enfriamiento. Y a eso iba. Okay. Ya hicimos el calentamiento, el estiramiento, la actividad como tal, y ahora el enfriamiento. Y hay personas que ese paso se lo vuelan de una manera increíble porque piensan que no tiene importancia. Y aquí quiero escuchar de usted la importancia de enfriar el cuerpo después de la actividad física. Mira, tanto para adultos mayores como para jóvenes, para niños e incluso para gente deportista elite o alto rendimiento, hay un gran porcentaje del entrenamiento que queda en nuestro organismo en ese enfriamiento, en esa vuelta a la calma. Se habla, algunos autores hablan del 25-30% de tu entrenamiento tiene que ver con ese momento de la actividad, y la gente no le presta atención. Terminamos un partido de fútbol o hacemos una actividad aeróbica y cuando están haciendo la vuelta a la calma nos salimos. Paramos de sopetón. Porque creemos que ya eso no es necesario y resulta que ahí hay gran importancia. Entonces, para el adulto mayor es mayor aún el aprovechamiento de este momento. Debe hacerse regresando a la actividad a la velocidad donde veníamos. Es decir, si habíamos aumentado la velocidad, debemos disminuirla en este momento poco a poco, unos 2-3 minutos, hasta que lleguemos a la detención total. Y luego allí hacemos nuevamente ejercicios de flexibilidad que tienen que ver mucho con lo que hizo María Isabel hace un rato. Los ejercicios de flexibilidad deben ser antes y después de la actividad física. ¿Y pueden ser los mismos que nos mostró la doctora? Pueden ser los mismos. Entonces, si estamos en un parque, nos acercamos a un árbol o nos vamos a una banca del parque y ahí nos apoyamos y nuevamente hacemos la actividad sin dolor y que sea muy cómodo para hacer y muy seguro. Esta flexibilidad es la que realmente nos va a hacer que cada vez estemos mejor. La flexibilidad del inicio nos prepara para la actividad próxima, que es la caminata. Pero esta es la que nos va a quedar como mejoría de nuestra condición para un futuro ejercicio. Bueno, esta actividad, por ejemplo, cuando ya estamos haciendo la actividad como tal, ¿usted recomendaría que de pronto ese adulto mayor saliera acompañado, que no lo hiciera solo esa actividad? Yo sugeriría que sí. El adulto mayor que no ha tenido nunca una actividad física, es mejor que vaya con alguien.
que busque la ayuda de un hijo, un nieto, otro viejito que también pueda ir a acompañarlo, aunque entre los dos. Y que se apoyen el uno al otro. Y va a ser más divertido para él, más, va a haber más camaradería en esto y va a ser más agradable para él su actividad física. Incluso he visto clubes que se han organizado a raíz de estas compañías, que me parece muy bien. Pero si estás con una enfermedad, es decir, si eres hipertenso, diabético, o si tienes alguna enfermedad reumática o articular, sí es recomendable que siempre vayas con alguien más joven que tú. ¿Por qué? Porque nos puede pasar algo, estamos en una experiencia que no conocemos y de repente hay que conocer un poco más. Ya después, cuando estemos más seguros, podemos ir solitos, pero al principio con alguien. Ok, terminamos todo esto, hubo el enfriamiento, nuevamente el estiramiento para dejar los músculos como deben ser. ¿Qué viene después? ¿Viene algo de alimentación? ¿Uno debe meterse o el adulto mayor debe refrescarse enseguida? ¿Cuál es el cuidado posterior a esta actividad? La hidratación es fundamental antes, durante y después del entrenamiento. Es decir, que si terminaste la actividad, en este momento ya puedes tomar a saciedad. Si tienes sed, tómate 2, 3, 4 vasos de agua. ¿Fríos, al clima? Puede ser a la temperatura que tú quieras, a la que te caiga bien, a la que sea cómodo para ti. Hay muchos mitos alrededor de eso. En realidad, es a la temperatura que tú consideres soportes agradable. Yo considero, la mayoría de mis pacientes les digo que sea un poco más fresca de lo que está normalmente, pero no muy fría, para que no entres en alergias y en otras cosas. Y la alimentación cuando llegues a casa, después de haber hecho la flexibilidad, vuelta a la calma en tu actividad cardiovascular, te hidrates bien, pues vas a tu casa, o si estás dentro de tu casa, te sientas entonces a comer algo de, ya un poco más fuerte de lo que comiste antes, pero yo sugiero que siempre sea liviano y equilibrado, ¿no? Y después el refrescarse, le quiero decir, el darse una ducha o el que quieren abrir la nevera, o sea, esos cuidados posteriores que son también fundamentales y que hacen que esta actividad que acaba de realizar sea realmente beneficiosa y no por el contrario nos vaya a hacer algún daño. Pues mira, hay también algunos mitos alrededor de enfriarse muy rápido. Yo te diría que si tú vas a tu actividad fue inmediatamente anterior a una ducha, no vas a tener ningún problema, siempre y cuando la ducha sea de 1 o 2 minutos. ¿De acuerdo? Una ducha rápida, fresca, inmediatamente termina este ejercicio, va a ser al revés a lo que la gente piensa, que es que en ese momento te va a pasar algo. Lo malo es que tú termines tu actividad, reposes un poco, aún tengas algo de calor en tu cuerpo y vayas a hacerte la ducha y la ducha sea muy prolongada. Duchas prolongadas después de actividad física no son tan recomendables. Esos aumentos y disminución de temperatura pueden haber algunas alteraciones en la tensión arterial y en algunos otros sistemas inmunológicos que pueden ocasionar. O reposarse completamente. Yo pienso estar que reposarse ya completamente es más seguro. Ya cuando hayas pasado una hora de tu actividad, entonces sí vas a hacerte tu ducha larga, que no va a pasar nada. En cuanto al refrigerador y demás, yo sí sugeriría que no. Esas sí son temperaturas extremas. El refrigerador está normalmente a 10, 8 grados y el congelador está a menos 1 o 2 grados. Son temperaturas extremas, estas sí pueden ocasionarte problemas, no como una ducha fresca, rápida. Ahí si abres la nevera puedes tener problemas de tipo neurales y de tipo inmunológicos que te pueden ocasionar problemas. Recomendable, toma reposo, siéntate, ve a leerte una revista, un diario. Mira televisión un ratito. O llama a los hijos y preguntan cómo están, cómo amanecieron, eso me los parece nietos. Bien. Y en ese momento, después ya puedes hacer tu actividad, la actividad que quieras. Se nos está agotando el tiempo, doctor Luis. Últimas recomendaciones para nuestros televidentes mayores que están siguiendo estas indicaciones suyas. Lo primero, moverse. Moverse es lo más importante. Hacer alguna actividad que sea segura, que inicie de menor a mayor, que no inicie de una vez con gran complejidad, ni quiera hacer lo que en esta edad lo que no se hizo durante toda la vida. Segundo, alimentarnos bien, de una manera correcta, liviano antes y después mejor o más fuerte cuando termines tu actividad. Siempre comer una fruta antes de hacer la actividad física. Siempre hidratarse antes, durante y después. Durante hacerlo de buches y antes y después puede ser un poco más fuerte. Buscar horas adecuadas para hacer la actividad física con una ropa adecuada y a moverse, es lo más importante. Y adiós al sedentarismo.
Sí, no significa que porque sean adultos mayores tengan que quedarse en la casa sin hacer nada. Adiós al sedentarismo y quiero conocer que ya están en actividad. Muchísimas gracias, doctor Luis Montaño, por acompañarnos hoy en Temas de Familia. Siempre es un placer, esta es su casa. Doctora María Isabel, un placer tenerla con nosotros de modelo también en esta oportunidad. Y a ustedes también, mil gracias por acompañarnos. Recuerden que los espero sin falta, 10:30 de la mañana para un nuevo programa. Chao.